Cientos de familias despidieron este fin de semana las vacaciones de fin de año al recorrer la colorida y emblemática Avenida de Bolívar a Chávez. Está muy bonito porque desde pequeña mi mamá me enseñaba pues que el niño Dios fue pues, para el 24 el nacimiento del rey, pues de reyes. Y entonces ahora mi nieto le ha enseñado a andar pues viendo los nacimientos. Andamos visitando aquí, enseñándole a los niños, que están muy bonitos, muy bien vistosos, coloridos y muy arreglados. Están muy lindos. ¿Todos los años vienen? Todos los años. Muy bonito pues para decir yo. Ya sabes, muy alegre está. Con estos nacimientos, muy bonito, ya sabes. ¿Te gustan los colores? Sí, bastante me gusta. ¿Cómo está adornado todito? De este lugar me gusta bastante. La visita a los nacimientos al Niño Dios ya es una tradición para las familias que aprovechan este bonito espacio para recrearse. Gracias a Dios la ha pasado bien este 2021, ¿verdad? Ando con mi familia paseando, mis hijas y mi cuñada, pero gracias a Dios bien. Sí, siempre venimos. Para estos tiempos que está el Divino Niño, siempre venimos. También bonito. Ajá. Nos encanta y como cada año venimos a verlo. ¿Es una tradición ya? Sí, siempre traigo a los chavalos a verlo. ¿Y hoy andan en familia? Sí, andamos todos aquí. Sí, me emociona mucho y está muy bonito porque está bien organizado todo. Ajá. Todo está bien bonito. ¿Siempre recorren año a año? Año a año, sí, siempre venimos a visitar. Durante su recorrido, los visitantes aprovechan para adquirir artículos que comercializan los emprendedores que se encuentran en esta zona de la capital. Vendemos de todo, sí, de boxer hasta blusa, camiseta, chores, licra, falda, gorra, boina, de todo un poco. ¿Todos los años está aquí? Todos los años estamos aquí para servirle. Con mucho positivismo, paz y amor, así reciben los nicaragüenses este 2021. Año de esperanzas victoriosas. Carla Torres, Multinoticias.